Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con todo, el programa que, que conduzco con mi compañera Dulce Olvera. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos en este inicio de semana. Así es, Dulces, 4 de noviembre, estamos totalmente en vivo y les adelantamos que hoy les informaremos sobre la respuesta que ya dio el Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la reforma judicial. Ya les dijo nosotros no podemos opinar de este tema. Bueno, de eso hablaremos hoy. También ya está confirmado que el INE solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de más de 13 mil millones para la elección que está prevista el próximo año de jueces y, eh, magistrados. y magistrados. Así es, man, pues es lunes 4 de noviembre. Mañana es el día tan esperado por dos cosas: las elecciones en Estados Unidos y también el tema de la sesión de la corte en torno a la constitucionalidad o no de la ahora norma constitucional en torno al poder judicial es por eso que en el con todo les traemos pues dos entrevistas dos charlas que tuvimos con dos académicos del Observatorio Binacional México Estados Unidos para entender tratar de vislumbrar qué es lo que le espera a México gane Trump o gane Kamala Harris entonces pues pónganse cómodos ya vamos a empezar pausa y arrancamos Pues muchas gracias por arrancar la semana con nosotras, con Dulce Olvera, conmigo. Y arrancamos, Dulce, con la información. Ya les adelantaba un poco, pues ya tenemos información sobre la respuesta que da el Tribunal Electoral acerca de qué va a pasar con la reforma judicial. Bueno, el Tribunal Electoral rechazó opinar sobre la acción de inc inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Hay que recordar que el ministro Juan Luis González Alcántara le solicitó al Tribunal Electoral una opinión. El Tribunal ya respondió que concluyó que ninguna de las violaciones o agravios que señalan los partidos de oposición son de materia electoral, por lo que no se requiere su opinión especializada en la sala superior. Esta respuesta la dio el Tribunal Electoral desde la semana pasada. ¿La conocemos hoy? Bueno, después de que el diario Milenio, de la, que la reportera Janet López Ponce difunde esta información, informa que tiene una copia de la respuesta que la sala superior del Tribunal Electoral envió desde la semana pasada. Y bueno, al parecer, a, después de esta respuesta, pues no tuvo ningún impacto en el proyecto que ya presentó el ministro González Alcántara. Entre los 12 puntos en los que se pidió al tribunal que opinaran están, por ejemplo, las violaciones al artículo 5 constitucional, que establece el plazo de 90 días para emitir leyes sobre un proceso electoral. También se le pidió su opinión sobre los vicios en el procedimiento de reforma constitucional y la consulta previa también sobre supuestas violaciones a la división de poderes y el pacto federal. Es la información que, que se da a conocer hoy Dulce y, por otra parte, el, el, el diario El Universal también informa que esta respuesta, se, esta decisión se tomó desde el pasado 28 de octubre, un asunto que resolvieron en una sesión privada con los votos a favor de la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, también con el voto de Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Pues ahí estamos. Eh, recordábamos antes de entrar al aire que justamente eh, en este proyecto que ya por fin va a ser discutido el día de mañana, martes 5 de noviembre, en el Pleno de la Corte, el propio ministro autor, González Alcántara Carranca, solicitó a varias entidades, incluyendo el Tribunal Electoral, su opinión al respecto. Pero mañana ya es el día tan tan esperado porque, eh, pues desde muy temprano, estará sesionando la Suprema Corte. Tal vez haya afuera. Eh, manifestaciones como se ha acostumbrado en estos últimos eh, semanas ya en torno a la reforma al poder judicial pero mientras tanto hablemos sobre cómo el ministro alcántara esperaba que la presidenta Claudia Sheinbaum negociara esta reforma pero incluso el día de hoy ya fue muy clara la presidenta y le va le dijo que que no habrá tal negociación porque encima está pues la decisión de eh, los ciudadanos que votaron por ella y con ella también por esta reforma que dijo en su campaña. Bien, el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, expresó el sábado pasado en una entrevista su confianza en que aún era posible negociar la reforma judicial, negociarla con el Poder Ejecutivo, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana la propia primer mandataria del país lo dejó claro: no vamos a negociar nada. La ciudadanía, el pueblo de México, así lo mandó y así será. Es un tema que ha reiterado una y otra vez. Es justamente respondiendo el mandato de la ciudadanía que votó por su proyecto, que incluía muy claramente este tema de la elección de juzgadores y también la creación del Tribunal Disciplinario. Ojo porque la entrevista con el New York Times fue publicada desde el 2 de noviembre, particularmente la firma Simón Romero y Paulina Villegas, corresponsales del New York Times aquí en la Ciudad de México. En esta entrevista, el autor del proyecto, que estará ya discutiéndose el día de mañana en el Pleno de la Corte, propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados y se mantendría entonces la elección de ministros y también de magistrados electorales. En esta entrevista destaca que su propuesta abre una ventana de oportunidad para evitar lo que él llama una crisis constitucional. Este concepto, crisis constitucional, se ha venido repitiendo una y otra vez por parte de los opositores a esta reforma. Yo estoy tendiendo la mano, dijo. Estamos teniendo la posibilidad de una negociación, una reflexión. Ella, Claudia Sheinbaum, es mucho más tranquila que los líderes del Congreso, así lo afirmó el ministro, y según se lee en el texto del New York Times, esta última idea, Mon, es mucho más tranquila que los líderes del Congreso. Bueno, pues se refiere particularmente al eh, presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también eh, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ambos. Pues ya sean en entrevistas o en sus propias redes sociales pues han dicho una y otra vez que independientemente de lo que ocurra mañana en el poder judicial en la suprema corte las elecciones de juzgadores van a ir en esta charla también eh, gonzález alcántara advirtió que si prosperan los cambios en el poder judicial el estado de derecho desaparecerá a pesar de las tensiones el ministro insistió en que hay una manera de atenuarlas a través de la autoridad que aún conserva la suprema corte Bien, Mon, aquí quisiera poner un paréntesis, una, una reflexión. En estos últimos días, eh, sin embargo, MX, sin embargo, al aire se ha hablado sobre el tema del lawfare, es decir, estas presiones a través de eh, medios jurídicos por parte de eh, la oposición, en este caso el bloque de derecha contra decisiones de gobiernos de izquierda, en este caso el de eh, Claudia Sheinbaum, Morena y Aliados. Cuando eh, tuve la oportunidad de, de hablar con uno de los integrantes del Observatorio Laufer México, Aníbal García, entre tantas cosas me mencionó que eh, este lawfer no solo viene pues, justamente del Poder Judicial, también puede venir de ciertos medios, tanto nacionales como internacionales, y entre estos medios, por supuesto, que está el New York Times, interesado en reproducir el discurso de la oposición respecto a que va a haber una crisis constitucional. Bien dicho lo cual y hablando del Poder Judicial este mismo día se volvieron a reunir eh, particularmente en una ceremonia de reconocimientos por años de servicio en el Poder Judicial de la Federación así se llama el evento así se llamó les fueron entregando a varios trabajadores del Poder Judicial reconocimientos ahí por supuesto estuvo encabezado el evento por la ministra presidenta Norma Piña y les voy a leer pues justamente eh, las palabras que da a un día de que se discuta en el pleno este este proyecto que busca pues eh, chicar estas elecciones de juzgadores. Dice la ministra presidenta Norma Piña: En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, ustedes han demostrado un profesionalismo ejemplar, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza nuestro Poder Judicial. Es decir, eh, vuelve a reiterar que eh, han sido víctimas de, de calumnias, así lo califica. Finalmente dice, estoy completamente segura de que no existen servidores públicos más preparados que los que conforman el poder judicial, reiterando este tema de la carrera judicial, y dice serán quienes marcarán la diferencia, quienes al final del día escribirán, escribirán la historia. Y esto podría también eh, leerse como una respuesta indirecta al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, porque este mismo día, pues, como ha venido en este discurso eh, advirtiendo que pase lo que pase se van a llevar a cabo las elecciones pues también dijo que ellos están escribiendo eh, pues la historia pero de manera negativa y aquí está la respuesta de la ministra presidenta Norma Piña por eh, estar tan preparados así lo entre comillas serán los poder, los trabajadores del poder judicial quienes escribirán la historia pues ya se irá viendo a partir de mañana esta sesión tan esperada man. Así es dulce y también pues recordar que incluso esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a nuestra compañera a nuestra compañera Nancy Gómez que esperan del proyecto que se discutirá mañana en la Suprema Corte de Justicia y bueno ahí también adelantó que el Gobierno Federal tiene un plan preparado en caso de que la Suprema Corte decida por mayoría avalar el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara. Que, como les hemos informado y como bien comentabas, pues sí hace modificaciones a lo que se aprobó en el poder legislativo en cuanto a la reforma judicial ¿Cuánto va a costar esa reforma? No. Bueno, esas elecciones Mon Bueno, hasta el momento y con eso me voy a la siguiente información el Instituto Nacional Electoral aprobó hoy solicitar a la Cámara de Diputados Trece mil doscientos cinco millones cuatrocientos Voy a repetir trece mil doscientos cinco millones de pesos de presupuesto para realizar la elección judicial. Este presupuesto se aprobó de manera precautoria, porque todavía están por definirse estas controversias en la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto, pues estaba previsto para realizar la elección del primero de junio. Una elección que estará a cargo del INE y donde eh, se ha planteado renovar la totalidad de los cargos de ministras y ministros, las magistraturas vacantes de la sala superior y la totalidad de magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, además de una elección que también busca definir a las personas integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, defendió que estos más de 13 mil millones de pesos de presupuesto fueron solicitados porque hasta el momento no tienen un referente de este proceso electoral. El único referente es el, el presupuesto que se usa para renovar el poder ejecutivo y los cargos del poder legis legislativo. Hoy, en sesión extraordinaria, expuso si partimos de la base de que tenemos la referencia de la instalación de las más de ciento mil casillas a partir de ahí empezamos a definir es decir a partir de esa base de la instalación de casillas para la elección del poder ejecutivo y del poder legislativo es que se empezó a armar este presupuesto algo que también comentó es que ella reconoce pues que se, se estuvieron interponiendo varios recursos legales entonces Comentó que el presupuesto que se está solicitando se creó, pues, con, con base en las reuniones que tuvieron hasta antes de que se interpusieran estos recursos legales. Entonces, pues, con base en eso es que presentan esta solicitud de presupuesto. Y aunque durante la sesión de hoy, por ejemplo, el consejero Jaime Rivera pidió posponer la votación hasta que tuvieran una mayor certeza jurídica de qué pasará con la elección, Después de una reunión privada, las y los consejeros sí acordaron que es mejor aprobar una solicitud de presupuesto para blindar al INE en caso de que la reforma judicial quede firme. Ahí está dulce el dato de cuánto podría costar, aunque también les hemos informado aquí ya desde, desde la presidencia pues he hecho este llamado a reconsiderar cuánto va a costar, incluso hoy también uh -huh. eh, Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena en el INE, les, les, les estaba pidiendo pues reconsiderar el presupuesto, pero bueno. sí, bueno dices que también la propia presidenta Claudia Gemon la semana pasada eh, le pidió al INE reconsiderar estos 13 mil millones, que se redujeran a los primeros siete mil millones estimados Recordó que una de sus propuestas es que el, el presupuesto que vienen los famosos fideicomisos del Poder Judicial se utilice para ello. Y hoy, hoy vuelve a eh, pues, criticar que es mucho presupuesto, pero ahí están los argumentos de, del INE por qué piden esto. Y eh, pues recordar que, como decías, es solo precautorio porque puede eh, cambiar la decisión del INE con base en lo que mañana decida la Suprema Corte, ya lo estaremos viendo. Sí, sí, Dulce. Y bueno, también nada más como. Como dato extra, el INE hoy también aprobó solicitar una, un recurso de 4.620 millones de pesos para alguna consulta popular en 2025. Todavía no está claro si se va a promover o no alguna el próximo año, pero lo está solicitando igual de manera precautoria. Eso como dato en cuanto a al presupuesto que está solicitando el INE. Voy, me sigo con otra información importante que tiene que ver con el INE, pero ahora con una multa. Bueno, pues también tenemos hoy información de un juez federal de Colima que eh, aprobó multar a los consejeros del INE con 54 mil pesos, una multa que tendrían que pagar cada uno por no frenar el proceso de elección judicial. Esta multa, bueno, la impuso um, recordando que el, los consejeros del INE pues, siguieron discutiendo el tema, aun cuando ya había pues, este llamado a, a no hacerlo. Recuerden ustedes que el INE hace unas semanas argumentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le había dado el aval para continuar con la discusión, pero bueno, aún así, aún cuando se emitió este comunicado, Realmente no se definió, no se avanzó en el Consejo General sobre la, la ruta para esta elección de juzgadores. Aún así, el juez, es un juez federal en el estado de Colima, el juez federal pues, decidió imponer esta multa de 54 mil pesos. Y el plazo para cumplirla que dio es de tres días. Me llama Francisco Javier García Contreras, Mon. Gracias, ahí estaba buscando el nombre. Y sí, también ya se había advertido esto, y acuérdense que si bien como tal el INE dice nos vamos a esperar a mañana lo que defina la Corte, desde finales de septiembre había instalado ya una comisión temporal, especialmente para la organización de estas inéditas elecciones de juzgadores. Entonces, pues, por eso les decíamos que es tan importante el día de mañana esta sesión, porque va a definir los siguientes pasos del INE y también de otras entidades. Bueno, bueno, pues mientras tanto, vámonos a pasar eh, a la última nota de al hilo de esta sección al hilo. Es de seguimiento, mon. Eh, acuérdense que la semana pasada les dimos cuenta de lo ocurrido con el voto fantasma del diputado de Morena, Pedro Ace, es un diputado que, pues, carga con bastantes antecedentes negativos, tanto que él propio decidió pagar a la empresa española Eliminalia para que se eliminara justamente en las redes sociales, en internet en general los antecedentes de que, por ejemplo, había estado en la cárcel un tiempo en el 98. Bien, él mismo reconoció Mon, que en la sesión del 30 de septiembre, del 30 de octubre, él no estuvo presente porque estaba trabajando y eh, la gran pregunta era por qué pasó eso, por qué apareció su nombre en el tablero electrónico como si hubiera votado aunque él no estuviera presente físicamente en torno a la votación de la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. Al final, como les dijimos el viernes, ese voto no contó en la Gaceta Parlamentaria, que finalmente es lo importante. Pero la gran pregunta Mon, era por qué pasó esto. Ironizaron precisamente porque había sido fantasmas, habían sido duendes, pero el día de hoy, eh, tanto Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de Morena allá en la Cámara de Diputados, como el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, Dieron una rueda de prensa para eh, dar a conocer temas en torno a la reforma judicial, pero la prensa le preguntó qué había pasado en este tema de Pedro Aces y, bueno, pues la respuesta es que se debió a una intermitencia, y una intermitencia en el sistema internet del proveedor, porque algún otro diputado se pudo haber confundido de tabletas que tienen ahí cada uno en sus escaños y por eso se votó al final, reiterar y lo volvió a aclarar. Gutiérrez Luna, este voto fantasma no contó, pero eh, fue evidenciado por el PRI y por el PAN. Bien, pues, para que lo explique mejor, Gutiérrez Luna, vamos a escucharlo. Sí, durante el fin de semana recibí eh, algunas llamadas, comentarios de diversos diputados y grupos parlamentarios con esta inquietud, de la cual dieron cuenta algunos medios. Se dio hoy un informe sin que lo pidieran, se dio un informe hoy sobre cuál fue el digamos, el tema técnico lo dio el, el secretario de Servicios Parlamentarios y dejamos muy claro que el tema es una responsabilidad de presidencia y de servicios parlamentarios frente a esta intermitencia, una intermitencia técnica que no trascendió en lo parlamentario, porque no quedó registrado el voto en Gaceta, que además no era algo que tuviera, digamos, trascendencia sobre el resultado mismo de la votación y quedó en la idea de que se daría este informe de manera detallada con particularidades técnicas y que quien quisiera revisar estaría en aptitud de revisar de manera muy transparente para evitar cualquier suspicacia y dando la cara a todos los grupos parlamentarios para que podamos seguir nosotros desde la presidencia garantizando la autenticidad de lo que sucede en las votaciones y en los pases de lista. Esa fue la respuesta dulce que da hoy el diputado Gutiérrez Luna y a su lado veíamos también al legislador Ricardo Monreal, importante destacarlo porque eh, Pedro Haces pues es reconocido por ser muy cercano a Ricardo Monreal y el viernes les informamos aquí en Dos con Todo que también Ricardo Monreal pues... Eh, respondió a estas acusaciones de por qué se había contado el voto de Pedro Aces, aunque no estuvo presente. Bueno, este tema también pues le dio herramientas a la oposición para impugnar. Desde ayer, ante esta polémica, diputados del PAN presentaron a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad. En contra de este proceso legislativo que nos nos daba hasta un poco de. Te daba lenguas, ¿no? Sí, 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 porque, miren, presentan esta acción de inconstitucionalidad en contra del proceso, de este proceso legislativo, en el que se aprobó que no se pueden impugnar los cambios y adiciones a la constitución. O sea, una. Una acción de inconstitucionalidad contra una reforma que está buscando precisamente frenar eso. Pero bueno, lo presentaron con el argumento pues, de, de este voto fantasma del legislador de Morena, Pedro Aces. El diputado Germán Martínez planteó en su recurso que el proceso, esta reforma fue aprobada mediante un proceso fraudulento. Hay que recordar también que, que originalmente la reforma avanzó con 340 votos a favor, así se anunció en el Pleno, pero después eh, con las críticas que hubo desde la oposición porque el voto del legislador Pedro Aces aparecía en el tablero pese a no estar en la sesión, ya se actualizó en la página oficial de la Cámara de Diputados y ya desde un día después ya aparecía este conteo de 339 votos. Y el nombre del diputado Pedro Aces aparecía en la parte de los ausentes, de los legisladores ausentes de Morena. Mon, un dato que también llama la atención, quien presenta esta eh, acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte es el diputado panista ahora, Germán Martínez Cáceres. Recuerden que un tiempo estuvo en Morena, bueno, ahora vuelve a acción nacional. Y justamente... Eh, recuerden que cada diputado tiene un suplente, por cuestiones de, por ejemplo, si eres Pedro Haces y tienes que ir a trabajar según sus palabras, pues pides a tu suplente que esté ahí. Y Pedro Haces, en las pasadas legislaturas, tanto las 64 como las 65, precisamente era suplente de Germán, Germán Martínez, y ahora, pues así son las cosas. Él dice que en general no se conocen este tema de las suplencias, pues así puede suceder pero eh, pues ahora irónicamente eh, hace ser a suplente de Martínez Cázares y ahora Martínez Cázares está presentando esta acción de inconstitucionalidad, lo cual eh, no podría pasar porque al final en la Gaceta Parlamentaria pues, este voto no, no fue válido, pero eh, justamente como Pitca nos está planteando, deben tener mucho cuidado con eso, no hay que dar pie para que se ponga en duda la tarea legislativa, porque, pues, justamente dan pie, como decías, a la oposición de hacer su ya conocido modus operandi, impugnar absolutamente todo lo que provenga de Morena y Aliados. Así es, Dulce, pues, esa es la, actualiz la actualización que queríamos darles sobre este voto tan polémico del diputado Pedro Haces, eh, también, pues, conocido por el papel que tiene la Confederación de Trabajadores de México, que tiene millones de trabajadores afiliados. Sí, entonces, en resumen, Mon, no fueron eh, fantasmas, no fueron duendes, fue una intermitencia del servicio de Internet, de acuerdo con lo propio eh, dicho por la Cámara de Diputados. Bien, pues ya son las nueve en puntito, tiempo del Centro de México en este arranque de semana, lunes 4 de noviembre. Es momento de pasar a nuestra sección de con todo, justamente con cómo se va a ver afectado México a nivel económico, político y social, ya sea que gane, se relija Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos o bien gane eh, Kamala Harris y con ello se vuelva la primera presidenta de los Estados Unidos. Un breve cortecito, Mon, y eh, pues vamos precisamente con todo en torno a las elecciones de Estados Unidos que ya son mañana. Mañana ya llegó, ya llegó el día. Radicales, este domingo desmenuzamos el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué hizo? ¿Qué propuso? ¿Qué, ¿Y qué dejó de hacer? Bueno, eso? hablamos de la economía, hablamos de las elecciones que vienen en Estados Unidos, que ya están aquí en horas, hablamos de seguridad y hablamos también de la oposición y de la Suprema Corte. De todo eso en Radicales para este domingo. Sí, un mes con Claudia Sheinbaum ha significado el principio del cambio de régimen. En Radicales hablamos de eso. Recuerde usted, domingo 6 de la tarde en Estudio B y el lunes a las 4 de la tarde en Sin embargo. Lo esperamos. Bueno, este 5 de noviembre Estados Unidos decidirá entre Kamala Harris y Donald Trump como presidente o presidenta. ¿Qué es lo que le espera a México en materia de migración, seguridad? Bueno, de eso conversamos con la académica Mariana Paricio y el académico Jesús Gallegos, ambos del Observatorio Nacional Binacional México-Estados Unidos de la UNAM. Vamos con todos. Bueno, pues mañana son las elecciones en Estados Unidos y sabremos si Donald Trump se reelige o Estados Unidos tendrá su primera presidenta mujer. Bien, esto llega después del asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando Trump pues inyectó esa fake news, esa desinformación de un supuesto fraude. Llegamos tras la declinación de Joe Biden, todavía presidente y luego del juicio por delitos graves y también un atentado contra Donald Trump. Este martes, 240 millones de estadounidenses están convocados para elegir mediante el colegio electoral a quién será él o la próxima presidenta de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Este 5 de noviembre, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris llegan en un empate prácticamente técnico lo cual ha inyectado incertidumbre e intervención de millonarios como Elon Musk a favor de Trump o Bill Gates a favor de Harris para intentar nivelar esta balanza. Este lunes, por ejemplo, previo a la elección, cuando Trump volvió a amenazar con aplicar aranceles a importaciones mexicanas, el dólar cerró en más de 20 pesos por divisa. El candidato que alcance al menos 270 de los 538 votos electorales se convierte en presidente o presidenta. Recuerden que este es el sistema electoral de Estados Unidos que es muy diferente al mexicano. Repito, quien alcance al menos 270 de los 538 votos electorales se convierte en presidente de Estados Unidos. A cada estado le corresponde un número diferente de esos votos con base en su población. La candidata Kamala Harris tiene prácticamente asegurado el voto de 226 delegados y Trump el de 219 votos. Esto se sabe por cómo suelen votar estos estados y porque las encuestas así lo indican, como eh, realizó la cadena inglesa BBC en un análisis. Por ello, el resultado va a depender de 93 votos en siete estados péndulo. En estas elecciones 2024 esos famosos estados clave son los siguientes. Mon. Arizona tendrá el peso de 11 votos, Georgia 16 votos, Michigan 15 votos electorales, Nevada 6, Carolina del Norte 16, Pensilvania 19 y Wisconsin 10. Ojo con Pensilvania, más adelante les vamos a decir por qué. De estos estados clave, Mariana Paricio, eh, la coordinadora del Observatorio Binacional México-Estados Unidos perteneciente a la UNAM, Observó que un promedio de encuestas da cuenta que Harris ganaría en dos de estos siete estados clave, Wisconsin y Michigan. Es decir, Trump ganaría en los cinco restantes: Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Independientemente de quién gane, lo sabremos tal vez mañana o la madrugada del miércoles. Los académicos de este observatorio binacional, consultados por Dos con Todo, Afirmaron que en la agenda bilateral, es decir, México-Estados Unidos, va a predominar, por supuesto, la política migratoria, lo que incluye las deportaciones, también la seguridad en la frontera, por temas de crimen organizado, tráfico de drogas como el fentanilo o tráfico de migrantes, y, por supuesto, la ya agendada revisión del TEMEC para el año 2026. Todo bajo una política de eh, proteccionismo por parte de Estados Unidos. Además está el impacto que tendrá en el ámbito migratorio. Por ello planteó los siguientes puntos a considerar sin importar quién gane, Jesús Gallegos Olvera, integrante de este observatorio. Independientemente de quién gane en las elecciones de 2024 la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump, la política comercial, la política económica de Estados Unidos de manera estructural está orientada en condiciones de crisis y recesión económica hacia el proteccionismo. El cómo se va a dar ese proteccionismo por un partido demócrata o por un partido republicano también está asociado a las condiciones que se tengan en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes. Me parece que lo que podríamos ofrecer es un escenario en donde ese proteccionismo puede ser moderado o puede ser bastante radical moderado entendiendo tasas arancelarias, negociación, algunos mecanismos de solución de controversias, o radical con un proteccionismo que establezca medidas arancelarias de alto nivel y difícil negociación. También esto se debería observar en temas energéticos, en otros servicios, en temas, por supuesto, vinculados con otras mercancías. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos eh, previendo es que desde México, independientemente de quien gane, tenemos que fortalecer. Ser nuestro diálogo con otras contrapartes, los gobiernos estatales, los grupos sindicatos, grupos empresariales, grupos financieros, bancos, grupos políticos, etcétera. Tenemos que estar atentos a tres temas. Uno, las deportaciones en el corto plazo. Esto, independientemente de que sea Kamala Harris o Donald Trump eh, quien logre la victoria en las próximas elecciones, nos establece una condición económica que en Estados Unidos no se ha recuperado totalmente. Y hacia los próximos meses, yo me permitiría señalar los primeros tres meses, se requerirá llevar a cabo un registro de este tema, particularmente para que no haya incrementos sustantivos. El segundo tiene que ver con la violación de derechos humanos, específicamente en el ámbito local, eh, condados, policías eh, que en su momento eh, establecen esta conducta eh, que va en contra del Estado de Derecho. Y el tercero, desde luego, en el marco de las leyes. Lo que hemos observado en el pasado es que a nivel estatal y a nivel federal hay una contradicción. Leyes como la SB1070 en Arizona, algunas más en Alabama, Mississippi, criminalizaron la eh, migración irregular. Y esto podría llevarnos a pensar que haya oleadas a los próximos meses, que están en el primer año, en donde se fortalezcan estas uh, normativas estatales que afecten, por supuesto, el desarrollo de la uh, relación bilateral entre México y Estados Unidos en el ámbito ya federal. Mientras que Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio Binacional de la UNAM, planteó, recordó que el mundo evidentemente no es el mismo que en 2016 y 2020, cuando Trump gobernó con políticas prote proteccionistas y antimigrantes. Este 2024 en que hubo el elecciones en varios países, no descarta que los resultados también sean impugnados por quedar muy, muy cerrados. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó la académica Mariana Paricio. Anteriormente se decía que este era el periodo de luna de miel, ¿no? En donde se podían posicionar nuevos temas, una agenda mucho más dinámica. Me parece que en el caso específico eh, de esta elección en particular no va a ser así. Eh, ambos candidatos en Estados Unidos tienen una agenda muy clara respecto a estos tres temas que he desarrollado y no necesariamente eh, tienen un nivel de coincidencia con la administración en México eh, me parece que en México o, eh, la presidenta eh, Claudia Sheinbaum dejó claro en estos primer, en este primeros mes el primer mes de su administración que va corriendo que eh, al menos está esperando y una continuidad se ha ratificado el embajador de México en Washington y también el jefe de la unidad para América del Norte en la Cancillería. También hay una particularidad en esta administración, tendremos un canciller en funciones, el embajador eh, de, de Juan Ramón de la Fuente, pero también tenemos dos ex cancilleres en, eh, en, digamos, en, en el gabinete. ¿no? Uno corresponde a Economía y la eh, canciller Bárcena... Eh, está ahora en medio ambiente son dos temas también que son importantes en tu pregunta cuál sería la diferencia si gana eh, Kamala Harris eh, hay dos temas que importan al partido demócrata uno tiene que ver con los derechos laborales eso está vinculado por supuesto a eh, el temec no está inserto en ese contexto y también el tema de cl cambio climático. Es un tema que preocupa y ocupa al Partido Demócrata, por supuesto, energías limpias y renovables, que en ese sentido abrió un nivel de coincidencia con el Ejecutivo en México, pero que habrá que identificar eh, si hay visos de cooperación entre ambos países. Los temas son los mismos, son muy delicados, estamos en una posición bastante compleja, porque además el mundo no es lo que era hace cuatro y hace ocho años, y en México tiene esta vinculación todavía muy muy concentrada en Estados Unidos y por supuesto lo que pasa en ese país va a tener un, una afectación directa en el nuestro. Como también y eso creo que es algo que es muy importante reconocer, en Estados Unidos no se está jugando solo la elección del ejecutivo y el legislativo y su conformación, sino también la política exterior que se va a dinamizar en todo el mundo. Hoy, bueno, perdón, este año 2024 fue el año electoral con más eh, eh, llamado a las urnas en todo el mundo. Ya estamos casi cerrando este año y por supuesto hemos visto eh, un, un crisol de resultados, ¿no? En donde parece que, y, y apelo un poco a esta discusión que ha estado presente los últimos dos años en, 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 el, en el informe del Estado de la Unión. Es una guerra entre, o una, no una guerra, pero una, una contradicción entre la autocracia y la democracia. Esperemos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, que en Estados Unidos los resultados y cuando se den los resultados, ambos candidatos aprueben eh, y eh, avalen el resultado eh, de la población, pero todo parece indicar que al estar tan cerrada esta contienda, no sabremos al menos el 5 de noviembre. ¿No? Cuando se supone que ya es bastante claro quién será, eh, me parece, y de nuevo creo que eh, ese es un panorama el que, el que veremos, que mucho se va a, a, a pelear en los juzgados el voto por voto. Bueno, en ese sentido también el doctor Jesús Gallegos recordó que las diferencias entre las políticas migratorias de México y Estados Unidos las vemos claras porque Estados Unidos pues ha sido claro en rechazar la migración irregular y en México pues poco a poco se ha impulsado este cambio a, a considerarse a un país de, de llegada pero pues igual enfrenta retos para garantizar los derechos de miles de personas que emigran y deciden quedarse aquí en México Mon, nos están escribiendo acá en el chat gracias por sus comentarios, Hugo González Trump proteccionista o Kamala injerencista, los dos buscan cómo aplicar aranceles a socios o competidores en este tema, pues sí, de, de proteccionismo y más, si se añade el factor de que podría haber o no una recesión allá en Estados Unidos. Eh, José Estela, es, José Estala, Estala. Cualquiera que gane son lo mismo, en nada nos beneficiamos los mexicanos. Bueno, pues justamente empecemos con los escenarios. Este es el, el escenario. Sí, mañana gana Kamala Harris, actualmente vicepresidenta de Estados Unidos, muy cercana obviamente a Joe Biden, aunque eh, pues también ha sido criticada por el tema del de, eh, genocidio de Israel en, en la franja de Gaza. Bien, Kamala Harris compite por convertirse en la primera mujer. Además, primera mujer afrodescendiente y además primera persona de ascendencia surasiática en llegar a la oficina Oval después de que el desastroso desempeño de Biden en un debate, pues lo obligó a su retiro de la campaña. El día de ayer, en sus videos que ha estado publicando a lo largo de su campaña en redes sociales, dice lo siguiente, Mon Esta carrera va a ser reñida, pero vamos a ganar. Y una de las razones es que tú vas a votar. Ahí pues está llamando al voto de los estadounidenses. La demócrata trae su propia agenda sobre la transición energética y además una reforma migratoria. Eh, al preguntarle a Mariana Paricio, eh, integrante, coordinadora de este Observatorio Binacional México-Estados Unidos, sobre eh, pues justamente cómo empataría el tema de eh, la transición energética y, y el las políticas en torno a la crisis climática que quiere implementar Harris cómo se empataría con la transición energética que ha estado planteando la presidenta aquí de México Claudia Sheinbaum bueno pues esto fue lo que nos contestó en torno a estas dos políticas bueno eso habría que ver eh, cómo reacciona el gobierno eh, de la presidenta Sheinbaum eh, digamos hay que recordar que recientemente eh, se pasó eh, presupuesto para Pemex ¿no? eh, y también para eh, la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ahí hay una cuestión de soberanía nacional, pero también como eso eh, lo leen los mercados internacionales, específicamente los usos comerciales. Ahí hay toda una, una historia cuando se negoció el, el Telecan y que se fue liberalizando en el Temec. Eh, por supuesto es muy importante saber si la agenda también es muy pronto saber hacia dónde va a ir la agenda de la presidenta Shenbound respecto a energías limpias. En términos discursivos parece que será central en la administración actual y que y que por supuesto va a tener algún eco en Estados Unidos y la posición a nivel internacional de ambos países respecto a este tema. No así, por ejemplo, si llega el presidente, eh, el, el expresidente Trump, porque Trump no, no no considera que existe cambio climático, no es un tema importante para él, de hecho, dice que eso, es, eh, digamos que eso no existe. Ahora, Mon, el tema de la postura antiinmigrante de Donald Trump pues, es más que clara, la tenemos clara desde 2016. 2015, cuando empezó a hacer campaña y todo ello. Pero eh, le preguntamos justamente a la académica Mariana Aparicio qué destaca de la política que ha propuesto la candidata Kamala Harris en torno a la seguridad, la frontera y la migración. Eh, para, para, para la candidata Harris, eh, el Partido eh, Demócrata está muy en pro de una reforma migratoria ya sé que le hemos escuchado hace muchos años que no ha pasado pero que eh, lo consideran como algo prioritario y que hay que realizar ¿Por, por qué digo esto cuando me pregunta sobre sobre la frontera y seguridad <laughs> perdón la frontera y la seguridad porque desde digamos desde el discurso dentro de campaña lo que dice eh, Harris es eh, vamos a buscar una reforma migratoria para legalizar a todos aquellos que están dentro de Estados Unidos, pero no estamos abiertos a que vengan más. ¿no? Eso implica una, una frontera segura, una frontera controlada, eh, no solamente para eh, la, la movilidad humana, sino también para eh, el tema de, de tráfico de, de drogas, ¿no? de personas, y de este lado nos importa mucho el control del de, tráfico de, de armas. Dulce, ya nos hablabas tú de la importancia que tiene Pensilvania. Es uno de los estados más importantes porque aporta 19 de los votos electorales. Ahí Trump pues también casi recibe un impacto de bala durante un mitin en julio pasado y ahí Kamala Harris decidió cerrar su campaña con énfasis pues en la zona puertorriqueña. Puerto Rico hay que recordar no olvida la desatención de la administración de Trump después del paso del huracán María y también pues la polémica declaración que hizo un comediante durante uno de los meetings de Donald Trump. En 2016 Donald Trump ganó en Pensilvania pero fue recuperado por los demócratas en 2020 por con el presidente Joe Biden. La última encuesta de Univision en Pensilvania entre votantes latinos le da el 64% de la intención de, vo de votos a Kamala Harris contra el 30% para el expresidente Donald Trump. Esto les decía después de los insultos en un mitin del, Repu del republicano, un mitin que se realizó en Nueva York y donde un comediante se refirió a Puerto Rico como una isla de basura flotante. Esto pues generó mucha mucha molestia. Kamala Harris terminará su campaña en un mitin nocturno en Filadelfia, un mitin en el que va a asistir hasta Lady Gaga. Así. Es. Bueno, a diferencia de lo que se observó en las elecciones pasadas, en esta ocasión el voto de personas de origen latino que reside en Estados Unidos, está dividido entre demócratas y republicanos. En ese sentido, el doctor en ciencias políticas, Jesús Gallardo, eh, habló de la importancia que tiene ante esta polarización retomar el diálogo entre los países. Vamos a escuchar qué nos comentó. Me parece que la condición que estamos observando luego de la dinámica electoral en los Estados Unidos con relación a la migración ha sido la necesidad de llamar a un voto que sea útil para lograr la victoria, ya sea para los demócratas, ya sea para los republicanos. Sin embargo, la visión na natural y tradicional que tenían estos eh, participantes de eh, ascendencia hispana en Estados Unidos, vinculada al Partido Demócrata, se ha diluido en los últimos 20 años y encontramos una participación importante con el Partido eh, Republicano en mi opinión, lo que estamos observando hoy es la importancia de un voto eh, latino que hace dos décadas se considera sería fundamental para lo lograr la victoria. hoy sigue siendo importante, pero no fundamental. máximo porque se ha dividido, se ha fragmentado y se ha polarizado. Es decir, en mi opinión, las condiciones del voto latino en los estados unidos está dividido, está fragmentado y está polarizado. Está dividido por generaciones, está fragmentado por condiciones espaciales en la propia geografía política de los Estados Unidos, los estados del oeste, los estados del este, del norte, del sur, del centro. Y está polarizado porque hay quienes están defendiendo posiciones que tradicionalmente eran consideradas virtuosas a favor de la migración y otras que están consideradas como viciosas, que señalan que la migración pues lleva aspectos negativos a Estados Unidos. Esa polarización lo que está generando es violencia, lo que está generando es desconfianza y está ofreciendo también la necesidad de abrir nuevos canales de diálogo. Por eso me parece importante que México, en principio, y otros países de la región latinoamericana incorporen en esta revisión de la migración en Estados Unidos particularmente, eh, mecanismos de diálogos eh, de observación para que se garantice. En este caso la defensa de los derechos humanos, y también se elimine el posible la violencia política, social, física que se está dando contra los migrantes. Bueno, dulce, nada más eh, corrijo, porque eh, Camila apellido al doctor es Jesús gallegos. Olvera. Gallegos, Olvera. Gallegos, Olvera, así como tú. Sí, una coincidencia. Bien. Este fue el escenario si sí, Harris gana mañana las elecciones. ¿Qué pasaría si Donald Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos, algo que ya México vivió primero eh, en la campaña 2015-2016 cuando el peso perdió bastante terreno frente al dólar y luego en 2020? Bien, Kamala Harris ha calificado a su contrincante Donald Trump como una amenaza para la democracia. Al final de la campaña incluso aceptó el comentario de que el expresidente es un fascista. Una victoria de Trump lo convertiría en el primer presidente en haber sido acusado y condenado por un delito grave después de su juicio en Nueva York por acusaciones de que pagó para silenciar noticias adversas. Este lunes Trump anunció que si es elegido presidente le informaría desde el primer día a la presidenta de México Claudia Sheinbaum que debe frenar el flujo de migrantes y también el flujo de drogas hacia Estados Unidos o de lo contrario se arriesga a que se imponga una tarifa de 25% a las importaciones mexicanas, los famosos aranceles con los que viene pues amenazando desde el 2016, 2020 y vuelve y vuelve a hacerlo. Previamente, por ejemplo, amenazó con la imposición de tarifas de más de 100% a autos importados desde México. Pues está además decir que la industria automotriz es un pilar económico para México por todas las exportaciones que envía hacia Estados Unidos, particularmente autopartes. Bien, como tal, así lo dijo Trump a sus simpatizantes en Raleigh este día. Si no detienen este embate de criminales y drogas que vienen a nuestro país, voy a imponer inmediatamente una tarifa de 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Trump, hasta el momento, no ha conocido en persona a la presidenta Claudia Shimon, pero dijo que escuchó que es una mujer amable. Trump suele presumir como amenazó, por ejemplo, al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que adoptara su política de que los migrantes permanezcan en México mientras solicitan asilo. Joe Biden puso fin a ese programa. Bien, pues ¿cuál es la reacción y observación del Observatorio Binacional México-Estados Unidos sobre esta última amenaza de Trump? Escuchémosla en voz de Mariana. Ya se vislumbra una guerra arancelaria. De hecho, uno de los mensajes que dio este fin de semana Trump... A la presidenta Shenbaum es si no controla el término de la violencia y el narcotráfico hacia Estados Unidos. De nuevo, lo que él considera que se está trabajando o no va a imponer eh, aranceles al 25% en todos los productos que México exporta a Estados Unidos. Eso, por supuesto, entraría en una controversia dentro del marco del TEMEC, eh, pero sin lugar a duda, en el corto plazo tendría efectos eh, importantes para eh, los empresarios. Y bueno, los trabajadores mexicanos, ya que tenemos una alta vinculación con el mercado estadounidense. Por ahora pareciera que eh, la moneda mexicana o el peso está relativamente estable, aunque también hay una serie de reformas internas que por sí mismo, no solamente por nuestro principal socio comercial, eh, la moneda puede presentar algunos cambios. Es decir, no podemos identificar una correlación directa entre el resultado electoral de Estados Unidos y el efecto en la moneda mexicana. De nuevo, creo que eh, hay una serie de reformas que se están dando en, pa en nuestro país que pueden... Pueden interpretar los mercados internacionales como preocupantes o no, y de ahí su reacción o no. En todo caso, eh, una posible guerra arancelaria eh, puede poner un poco más nervioso en los mercados, es el simple pronunciamiento. También hay que recordar que es importante que eh, esta elección es la más cerrada en la historia del siglo XXI. No, en Estados Unidos, básicamente estamos en empate técnico. Es determinante cómo estos siete estados péndulo vayan a votar. De nuevo, eh, cinco estados hasta ahora tienen una propensión mayoritaria de Trump, pero ninguno eh, sube a más del 2.7 es decir, sigue siendo un empate técnico. Wisconsin, Michigan, eh, de acuerdo a las últimas encuestas en términos de por medio, eh, Harris cuenta con dos estados, pero no llega ni al uno por ciento de diferencia. Ojo con esa observación, Trump podrá amenazar una y otra vez con la imposición de, de aranceles no solo a México, también a China, por ejemplo, pero en el caso de la relación binacional está el Temec de por medio. Bien, finalmente también la eh, investigadora Aparicio también vislumbra que la política migratoria de Trump, si es que gana mañana, pues se va a ver todavía más dura combinándola con esta denominada guerra arancelaria. En el caso de eh, la administración Trump los vincula directamente, es decir, utiliza los aranceles como mecanismo de coerción. Eh, para eh, un avance en negociación en política migratoria, por ejemplo. Eh, seguramente va a estar en la mesa nuevamente el tercer país seguro o el quédate en México. Eh, van a jugar, también depende cuál es la conformación del Congreso, si tienen eh, la mayoría necesaria para posicionar sus temas en la agenda o tendrán que hacer una negociación política con cabildeo y modificar temas, eh, cuál es la prioridad. Un segundo mandato de Trump tiene mucho más posibilidades que la política migratoria sea mucho más eh, fuerte. Eh, de hecho, así se vislumbra una guerra arancelaria con básicamente eh, muchos de los países aliados. Eh, probablemente eh, no se den las condiciones necesarias dentro de la OMC para hacer la renovación que hace, que hace eh, importante. Eh, digamos, hay una serie de condiciones eh, que... Eh, que si llega eh, eh, Trump, pues van a ser eh, interesantes, ¿no? A nivel internacional, versus si llega Kamala Harris. Creo que el acento, los temas están ahí, el acento y cómo se va a dinamizar con con México, pues sí depende mucho de, las, de los intereses del, del partido y de nuevo de la conformación del Congreso. Sobre cuándo conoceremos los resultados, es importante recordar qué pasó en los últimos años. Por ejemplo, en el 2000, el candidato demócrata Al Gore reconoció su derrota después de 36 días, luego de semanas de disputas legales y un nuevo recuento en Florida. Al final, el Tribunal Supremo falló a favor de George Bush. En 2016, el resultado se anunció a las dos y media de la madrugada del siguiente día de la elección una vez que la mayoría de esos estados indecisos, donde no estaba muy claro quién había ganado, fueron pues finalmente eh, triunfos para Donald Trump frente a Hillary Clinton. En 2020, Biden tardó cuatro días en confirmar su victoria con los votos de Pensilvania. También es re importante recordar que Donald Trump nunca ha reconocido oficial oficialmente esta re derrota, tanto que incluso pues animó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio el 6 de enero del 2021. ¿Qué es lo que podemos esperar en esta ocasión tanto en Estados Unidos como del gobierno de México? Bueno, esto nos dijo el investigador Jesús Gallegos del Observatorio Binacional de la UNAM. Siglo XXI ha mostrado dos escenarios, uno en el año 2000 y otro en el año 2016, en donde la victoria político-electoral de uno de los candidatos en su momento entre Al Gore y George W. Bush o entre Hillary Clinton y Donald Trump, pues eh, requería ser cautelosos eh, para evitar eh, ponderar una... Eh, situación que podría afectar a México. El momento es, ya que se oficializan estos datos, eh, al final de la jornada hay tendencias claras en los colegios electorales, principalmente cuando cierran estas eh, jornadas eh, de elecciones en la costa oeste, en California específicamente, que es un estado importante. Sin duda, eh, esto significa también pensar que las eh, condiciones aritméticas de sumas y restas que se estarán observando, pues nos darán un candidato alrededor de eh, las 10, 11 de la noche, hora de México, que ya tendría condiciones prácticamente eh, claras. Sin embargo, y con la reserva de que esto no se dé en Estados Unidos, por algunas condiciones de la jornada electoral en Estados clave, tendríamos que eh, considerar que será una noche larga, una noche larga en la que tendríamos que esperar los resultados. Poco más uh, tarde de medianoche en, eh, en el caso de la hora del centro de nuestro país. Ahora, ¿qué significa? No se puede alargar tanto porque la incertidumbre no beneficia a los Estados Unidos y no beneficia a ningún actor. Se tiene que dar una tendencia y esperamos que esto eh, no se judicialice, que no se lleve a los tribunales como fue en el año 2000 o que tampoco se politice y mediatice como en su momento fue en el año 2016, sino que se, se mantenga en los márgenes institucionales, particularmente los que ofrecen en este caso las autoridades electorales en Estados Unidos, en cada estado de la Unión. Así que eh, pienso que eh, sí es importante, y eso lo dejaría como un elemento a, a considerar, que desde México, independientemente de quién eh, resulte el candidato o candidata vencedor de esta jornada electoral, nuestro gobierno tiene que emitir un mensaje pronto, claro y de manera eh, bien dirigida hacia esta relación bilateral en términos de la cooperación, en términos de la vecindad geográfica y en términos de que hay un trabajo siempre a favor del beneficio regional. Bien, pues el día de mañana, martes 5 de noviembre, aproximadamente a estas horas, ya por la noche, tal vez aún no estén los resultados claros de estas delegaciones, de acuerdo al sistema electoral de Estados Unidos, pero a lo mejor ya tendremos... Un panorama mucho más claro de hacia dónde se está inclinando estos 270 votos electorales. Ahora nos pasamos ya finalmente a la sección de al cierre para concluir este espacio en este lunes 4 de noviembre. Nos vamos hasta Guerrero Mon por el tema de una desaparición de al menos 16 personas. Bien, el día de hoy la Fiscalía General de Guerrero ya ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que permita localizar a 16 personas desaparecidas en la zona rural de Chilapa de Álvarez, esto en Guerrero, personas que desaparecieron en dos días diferentes, el 21 y el 27 de octubre, es decir, la semana pasada. El viernes pasado, por cierto, personas que protestaron en Chilpancingo, capital de Guerrero, para exigir la localización de sus familiares, aseguraban que son 17 los desaparecidos, a estos 16 que la Fiscalía... Está poniendo justamente en la ficha de recompensa, se suma Joel Morales Tolentino mencionado en esta manifestación. Les decía que las víctimas fueron desaparecidas en tres días distintos, de acuerdo con familiares. El lunes 21 de octubre, comerciantes de trastes, acompañados de menores de edad, acudieron a la zona de El Epazote. Perdieron comunicación desde las 11 de la mañana, entrando a esta comunidad guerrerense. Luego, el 22 y 27 de octubre, desaparecieron más familiares que acudieron a la búsqueda de estas personas que incluso llevaban pues, menores de edad. En torno a ello, la Fiscalía de Guerrero informó que ya mantiene acciones de gabinete y campo también a través de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en esta lo localidad de El Epazote, pero también en comunidades vecinas al municipio de Chilapa y también Quechultenango. Pues ahí está Dulce la información y la ficha de búsqueda que ha compartido la Fiscalía de Guerrero. Así es, man. y ahí, ahí está la ficha de búsqueda para que la vean una vez más, para que le tomen ahí captura. Importante seguir compartiendo. Y con esta información, Dulce, estamos llegando ya al final de este dos con todo. Les agradezco mucho por estar, por comentar y por iniciar su semana con nosotras también un agradecimiento especial a Gerardo Meléndez a Francisco quienes nos dejaron super chat a Mari Carmen que nos saludó desde muy temprano Yesenia Gómez nos contó que nos es, que nos ve desde Chicago y también nos decían que nos escriben desde San Luis Potosí entonces muchas muchas gracias por informarse con Dulce Olvera y conmigo por finalizar el día con nosotras gracias descansen y agradecemos en producción Ilse García eh, Luis Mata en operaciones, ya regresó Ana Méndez de vacaciones. Que tenga excelente noche.